Es muy responsiva y tiene una muy linda sensación, pero a mí particularmente... Soy Daniel de Longlon Run y en este video te traigo la reseña completa de la Saucony Endorphin Speed después de 100 kilómetros. Antes de arrancar le quiero agradecer a Chris que me prestó la zapatilla, la verdad que es muy difícil de conseguir hoy en día en Argentina. En Estados Unidos ya está la 2, pero la verdad que acá en Argentina directamente no hay stock o queda muy poquito. Así que gracias Chris por prestármela porque era una de mis deudas pendientes. Ahora sí, yendo a las características de la zapatilla, en mi talle que es 9 US pesa 221 gramos. Tiene una altura de 33 milímetros en el talón y 25 milímetros en la punta, que le da un drop total de 8 milímetros. También tiene una pisada que es neutra, vamos a ver que si rotamos la zapatilla gira un poco, pero lo normal. Y es true to size, con lo cual te la puedes pedir en tu talle habitual de zapatillas que te va a ir perfecto. Pasando ahora al upper de la zapatilla, la verdad que tiene un upper muy respirable, tiene una tela que es sintética, pero la verdad que parece bastante resistente y respira bastante bien. Y a su vez también tiene como una puntera en la parte de adelante como para que no se rompa tan fácil. Y el material es un poquito más grueso de lo normal, respira muy bien, creo que contiene bastante bien el pie y por lo general, como es tan grueso, no parece que se va a romper tan fácil y parece que va a durar. Pasando a la parte de atrás, a la parte del talón, la verdad que la parte de atrás es rígida, digamos como toda la parte del contorno de atrás es rígida y sostiene bastante bien el pie, lo justo y necesario, o sea, no es que tiene una rigidez, digamos, para este tipo de zapatillas que puede llegar a perjudicar. Tiene como una especie de plástico en la parte de atrás que, digamos, como que sube y después se alarga como para contener el pie. La verdad que me gustó bastante como la contención y cómo sostiene el pie en la parte de atrás, si bien es rígido, la verdad que me gustó bastante y sentís que te contiene bastante bien el pie. Pasando ahora al cuello de la zapatilla, tiene un cuello bastante tradicional, digamos, no como las nuevas zapatillas, quizás como las Vaporfly, que tiene un cuello, digamos, muy minimalista, sino que este cuello en particular tiene bastante amortiguación, quizás un poco demasiado, la verdad que contiene bien el pie y no genera ningún punto de presión y no saca ampollas, pero sí, digamos, me parece que para este tipo de zapatillas que es para ir rápido, quizás se le puede sacar algo de peso tanto en la parte del cuello como en la parte del talón. Y otro punto importante del cuello y del talón es que, digamos, no es que está metido para adentro, pero está normal, no está como las típicas formas de elfo, como para que no te roce el tendón de Aquiles. De vuelta, yo la verdad que no me sacó ninguna ampolla y no me rozó el tendón, con lo cual no tuve ningún problema, pero si sabés que tenés alguno de esos tipos de problemas, quizás buscaría algún talón o alguna zapatilla que tenga el talón, digamos, con la forma de elfo para atrás, para que no te roce en esa zona. Pasando a la lengua de la zapatilla, está cosida de ambos lados, con lo cual no baila para nada. Tiene la justa amortiguación, ni de más ni de menos, que debería tener, digamos, en la parte donde te atás los cordones para que no genere ningún punto de presión, con lo cual cumple y está bastante bien. En cuanto al agarre y resumen general del upper, la verdad que tiene una tela muy resistente, pero respirable, digamos, no tiene ningún punto de presión y amortigua en las zonas que tiene que amortiguar. Quizás tiene algo de peso de más en la zona del talón y del cuello, pero también eso le da bastante estabilidad. Tiene un buen agarre en general. Creo que los únicos puntos de mejora sería por ahí reducir un poquito de peso de esa zona y eso le hace una zapatilla incluso más atractiva para este tipo de zapatillas, que es una zapatilla para ir rápido, y quizás la parte del tendón como hacerla un poquito para afuera para que no genere roces. De vuelta, a mí no me generó ninguno, pero creo que son las dos áreas así súper mínimas a mejorar. La verdad que no tengo ninguna queja del upper, está muy muy bien. En cuanto a la suela de la zapatilla, la verdad que tracciona muy muy bien en todos los terrenos. La usé en lluvia y la verdad que también tracciona muy bien. Está bastante descubierta, la verdad, en muchas zonas, pero no parece que se va a desgastar o no tiene ningún signo de que se desgasta fácil en cuanto a comer la media suela que está expuesta. En relación a la horma de la zapatilla, es una horma media tirando angosta, parecido a los modelos de Nike. Tiene la lengua que se la podés sacar, pero para mí por el tamaño y digamos por el ancho que tiene la zapatilla, quizás es complicado ponerle una plantilla propia. En cuanto a la media suela, que es digamos lo importante, el corazón de la zapatilla, la verdad que tiene un material pero muy 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 responsivo, no tan amortiguado pero no en un mal sentido, sino que el material lo sentís como que realmente te devuelve mucha energía sin por ahí esa amortiguación como si tienen las Vaporfly en particular, pero sí sentís muchísimo esa responsividad, no tanto así la amortiguación, pero no en un mal sentido, por así decirlo. También tiene una placa en el medio que no es una placa de fibra de carbono, es una placa de otro material por ahí un poco menos rígido, o sea, la zapatilla la podés doblar bastante, no así como otras zapatillas que tienen una placa de carbono, con lo cual le da cierta movilidad al pie para, digamos, seguir su recorrido, por así decirlo. Y también tiene como la forma de bote, por ahí de las típicas zapatillas Hoka, que es como un poco más
más ondulado, por así decirlo, pero no tan agresivo, con lo cual le da una muy linda sensación a la corrida, sobre todo para esas personas que les gusta una zapatilla como más responsiva que amortiguada. Creo que esta puede ser una muy muy interesante zapatilla para esa categoría. En cuanto a la duración de la zapatilla, tanto los materiales como las terminaciones, la verdad que son de muy buena calidad y se nota bastante en la zapatilla. La mediasuela también, como es más responsiva que amortiguada, me parece también más difícil que pierda esas propiedades. Chris particularmente me dijo que esta zapatilla tiene bastantes kilómetros, pero la verdad que se siente bastante esa responsividad, con lo cual me parece que puede durar más de 800 kilómetros sin ningún problema. O sea, no parece que se vaya a romper por algún lado, tampoco parece que vaya a perder las propiedades. Pero si alguien usó más de 600, 700, 800 kilómetros, si quiere dejar abajo en los comentarios cómo viene en cuanto a duración, todos le vamos a agradecer. En cuanto al precio de la zapatilla, la verdad que es un poco raro porque en Estados Unidos ya salió el modelo 2, acá en Latinoamérica y sobre todo en Argentina siguen vendiendo todavía el modelo 1, queda poco stock en particular, muy pocos talles por lo general, con lo cual es medio difícil de comparar esta zapatilla. En dólares está aproximadamente entre 130 a 160 dólares, dependiendo si la podés conseguir con descuento o no, y acá en Argentina en particular está entre 28.000 a 30.000 pesos. Y por el precio y por las características de la zapatilla, es cara o barata dependiendo contra qué la compares. La verdad que si las comparás contra las Vaporfly y van a ser tus zapatillas para correr carreras, es un precio bastante más razonable porque sale como un tercio menos que esta. Ahora, si las comparás contra las Rebel y la vas a usar como una zapatilla para hacer pasadas, son bastante más caras. En cuanto al uso de la zapatilla, la verdad que es una zapatilla que va a ir muy bien para ritmos de 4 cortos, 4.15 para abajo. Creo que sobre todo para ritmos de 3.40 para abajo empezás a notar mucho más esa responsividad de la mediasuela. También creo que les va a gustar mucho a las personas que no le gustan una zapatilla, digamos, tan amortiguada como los modelos de Hoka o el Zoom X de Nike, que les gusta sentir como más responsividad y que no se te hunde tanto el pie. Esta es una zapatilla que puede gustarle bastante a esas personas en particular. Y creo que también es una zapatilla que le puede ir muy bien a casi cualquier tipo de corredor, porque es una zapatilla para ir rápido, pero también bastante estable. Es raro para mí dónde entran específicamente en cuanto a uso, porque para mí es una zapatilla un poco cara para hacer pasadas. Es muy responsiva y tiene una muy linda sensación, pero a mí particularmente me gustan un poco más amortiguada la zapatilla a la hora de hacer pasadas para cuidarme más las piernas. Y para correr carreras, la verdad que es un poco más pesada por ahí que las Vaporfly, otros modelos similares de otras marcas que sí tienen placa de carbono, con lo cual como que me queda en el medio en los dos lugares. Creo que les va a gustar mucho a las personas que quieren una zapatilla de muy buena calidad y que no les importe el precio para hacer pasadas, y que les guste también que sea un poco más responsiva que amortiguada. O también para las personas que quieren una zapatilla de buena calidad pero un poco más barata para correr carreras que por ahí las típicas zapatillas de placa de carbono como las Vaporfly. Y lamentablemente no entró al top 5 de zapatillas para correr rápido para hacer pasadas, que se los dejo en pantalla. La verdad que estuvo muy muy peleado con la espuma de Gate Nitro, pero como no hay tanto stock y la verdad que como tiene un precio muy similar, creo que las espumas de Gate Nitro tienen algunas terminaciones un poquito mejores, son un poco más amortiguadas, tienen también el tema de que te sacan ampollas en la parte de atrás del talón, pero la verdad que estuvieron muy muy peleadas. O sea, realmente esta creo que sería el sexto lugar, pero bueno, ganaron las espumas de Gate Nitro. Igualmente, si te gusta una zapatilla muy responsiva y no te gustan las zapatillas tan amortiguadas, me parece que esta puede ser una gran gran opción para vos, sobre todo para correr rápido. Y te dejo un link abajo en la descripción a nuestro recomendado de zapatillas para que encuentres la zapatilla que vos necesitas. Nos vemos en la próxima.